Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, tras la dimisión de Adriana Lastra, ¿cree usted que se van a producir más movimientos en el Partido Socialista? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y además esto es algo que en los cenáculos, por lo menos en los periodísticos, se venía comentando desde hacía tiempo. Es decir, el presidente del gobierno intentó aparentar como que después de las elecciones andaluzas no pasaba absolutamente nada, que, en fin, aquello era normalidad, pero bien es cierto que en el Partido Socialista pues la crítica se había extendido y que había que tomar algunas medidas, ¿no? Entonces, se venía comentando que aquellas personas que tenían una mayor relevancia desde el punto de vista de la comunicación, como podría ser en este caso Adriana Lastra, que además tuvo una intervención pues muy desafortunada el día de las elecciones, la noche electoral, y que además pues fue coordinadora de la campaña y con el resultado que ya vemos, al final efectivamente Adriana Lastra, y se comenta que también los portavoces más significativos, como podrían ser Felipe Sicilia y tal vez Héctor Gómez, podrían entrar dentro de ese ajuste. En fin, en cualquier caso es algo que solamente sabe Pedro Sánchez, y sí que parece evidente que esto se lo pone en bandeja, es decir, con motivo de la renuncia de Adriana Lastra. Ella dice que por estas razones personales, que entendemos perfectamente, pero también a su círculo íntimo le ha comentado que estaba en una situación bastante complicada dentro del partido, con esas diferencias que usted ha comentado con Santos Cerdán y también con el propio Óscar López, y que, por tanto, pues aprovechando una circunstancia y la otra, lo mejor era dar este paso al frente, retirarse de momento de la actividad política y quién sabe si en un futuro, pues ya lógicamente algo más lejano, tener alguna responsabilidad de orden internacional de estas que le gusta atribuir al presidente del gobierno, ¿no? Consideran algunos varones que Lastra es la responsable del fracaso electoral en Andalucía. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que eso es absurdo. A alguien tenían que colgar la responsabilidad y le ha tocado a ella. Es verdad que ella es responsable en la medida, es corresponsable en la medida en que, lógicamente, pues se dedicó a esa coordinación, tuvo esa intervención desafortunada, etcétera, etcétera, y que también pues era una persona que estaba en contacto con el candidato, el señor Espadas, ¿no? De una manera permanente, pero no nos engañemos, el responsable de la debacle en Andalucía pues es Sánchez. Lo que pasa es que, claro, no va a dimitir Sánchez, ¿no? Ni nadie se lo va a cargar a él. Por tanto, como el que tiene la atribución de cesar a las personas o de empujar a alguien para que pueda retirarse es él, pues al final esto hay que colocárselo a alguien y, bueno, intentar que para esta fase final de la legislatura, que puede ser corta, pero también tan larga como está prevista de acuerdo con los términos oficiales de la legislatura, pues el partido se reagrupe en torno a unas personas que tengan una mayor caracterización. Por lo que yo había venido oyendo, lo que estaban buscando era un candidato que tuviese un poco un perfil así como más duro, más contundente o más personalidad. Pues fíjese, más a lo mejor del tipo de Ábalos, a quien el propio Sánchez pues empujó a salir del gobierno y también de las responsabilidades en el partido, pero más de ese perfil o del perfil que tuvo en el pasado pues un personaje como José Blanco, ¿no? Pero a la pregunta suya, si es responsable Lastra, el responsable evidentemente es Sánchez, que es quien eligió candidato, y que hay que entender además que en Andalucía evidentemente se ha votado pensando en Andalucía, pero también hay mucha gente que ha votado pensando en España. Esto es algo que no nos podemos quitar de la cabeza porque así ha sido. Lo que sí parece claro es que había enfrentamientos entre Adriana Lastra y el secretario de organización, Santos Cerdán. Da la impresión de que Sánchez lo que quería era acabar con ese ruido, ¿no? Sí, bueno, vamos a acabar, porque ya sabe usted que en los partidos las rencillas internas son permanentes, ¿no? Es decir, se puede acabar con esta, en teoría, dando más poder a Santos Cerdán. También en la anterior crisis de gobierno, en este caso de gobierno, pues se decía que iban a perder responsabilidades algunos, es decir, que podía tener más autoridad Redondo para quitándosela a Carmen Calvo y quitándosela a Ábalos. En realidad, al final terminó quitándoselos a todos de en medio. También hay otras fuentes que dicen que esta crisis, que ahora veremos, es decir, a Sánchez le da pie la dimisión para reformular un poco el aparato del partido, y ya veremos en qué posición queda uno, porque algunas fuentes también dicen que
Santos Cerdán podía ser igualmente, digamos, removido hacia otra responsabilidad. En teoría y en principio el que gana es Santos Cerdán, pero bueno, ya veremos, porque como hemos comentado antes, esto solamente está en la cabeza de Sánchez y me imagino que en los próximos días pues terminaremos sabiendo cómo se queda la estructura del partido casi cara a estas responsabilidades electorales que están a punto de llegarnos, particularmente las autonómicas y municipales en muy poco tiempo, pero inmediatamente después también las generales. Y un último detalle, ¿qué le ha parecido la respuesta de la ministra portavoz Isabel Rodríguez cuando le han preguntado por Adriana Lastra? La ha puesto como si fuera una heroína del movimiento feminista. Bueno, yo creo que es lógico, tampoco va a decir ninguna cosa negativa, ¿no? Es lógico que la portavoz diga esto, es lógico que María Jesús Montero lo diga también, es lógico que la otra ministra Montero pues también haya salido por el ámbito que ha salido, porque al fin y al cabo no deja de ser una persona del equipo, una compañera, y por tanto a la hora de la verdad pues nadie va a decir que es la persona que tenía responsabilidad en las elecciones en Andalucía, ¿no? Yo creo que, bueno, estas son cosas que se dicen cuando se producen estas situaciones de dimisión o cuando uno se aparta de un cargo. Luego habrá que ver qué es lo que dicen efectivamente estas mismas personas en unas situaciones diferentes, en el off the record con los periodistas o lo que le comentan a otros compañeros de partido. Yo creo, francamente, que había una situación de crítica, pues importante con relación a la tarea que había ejercido hasta ahora Adriana Lastra. Ahora, hay que tener en cuenta una cuestión. Lastra es la persona que se ha forjado, que se ha batido el cobre con los socios de gobierno, particularmente pues con Podemos, pero también con Bildu y con Esquerra Republicana, pero mucho con Bildu, para hacer esta coalición Frankenstein, que es la que está soportando el gobierno de Sánchez. De manera que, bueno, lo que es importante en un momento determinado deja de serlo después. Y a Lastra le ha tocado ahora pues retirarse de la circulación. Bien, es verdad que es cierto que está embarazada y que tiene pues ese embarazo complicado y que es la situación ideal pues para dar un paso al lado y quitarse de esa responsabilidad y que de esta manera se le pueda facilitar al presidente del gobierno, a Sánchez, pues hacer esta remodelación que él y otros dirigentes del partido están pidiendo. Pues veremos qué otros movimientos se producen. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier, y muy buenas noches. Un saludo. Nacho.